y bienvenidas a un nuevo resumen noticioso donde destacamos las noticias más trascendentes de nuestro departamento de prensa destacadas por estos últimos días. Vamos de inmediato a las noticias preparadas para el día de hoy. Vamos de inmediato a la primera noticia destacada para el día de hoy. Fíjense que en la posta rural de Villantú se inicia la formación de monitores adolescentes. El equipo multidisciplinario de la posta de Villantú, dependiente del CEFAM Rural de Santa Fe, inició su proceso de formación de líderes adolescentes. Esto comprende entre las edades de 15 y 19 años, siendo estos jóvenes de dicho sector. Esta capacitación involucra también la activa participación de profesionales de las rondas de las postas y materias relacionadas con liderazgo, trabajo en equipo, alimentación saludable, salud sexual, métodos anticonceptivos, salud mental y prevención de consumo de drogas y alcohol. Ponga mucha atención a esta noticia, ya que el Servicio de Salud Bio realizó un punto de prensa para anunciar la campaña Cuidarse de las altas temperaturas y el uso de bloqueador solar. Servicio de Salud Bio. En la provincia de Biobío, las cifras de personas con cáncer a la piel han ido en aumento en los últimos años, llegando a casi 70 personas diagnosticadas el pasado 2018. Es por esta razón que el Servicio de Salud realizó una campaña de prevención en las calles del centro de Los Ángeles para sensibilizar a las personas respecto a los peligros de la exposición al sol y de las medidas que se deben tomar para prevenir esta enfermedad mortal. Como verán, estamos aportados aquí para concientizar a la sociedad, a la comunidad, acerca de la prevención del cáncer de piel y la protección también del calor, que es muy importante en esta época del año, pero con lo que respecta al cáncer de piel también es importante prevenirlo durante todos los días del año, puesto que estamos expuestos a las radiaciones ultravioleta que se dan durante todo el año. Y que estén los días nublados no es un factor 100% de protección. Así que es muy importante concientizar acerca de la protección durante todo el año, ¿ya? Cabe destacar que generalmente el cáncer de piel, detectado oportunamente, son los niños pequeños y los adultos mayores quienes deben protegerse aún más. Reiterar que la exposición ultravioleta es acumulativa y que cada exposición significa agregar un poco más de riesgo. Generalmente, a partir de los 50 años, uno debe prestar atención a cualquier cosa que note diferente. La mejor manera de prevenir es realizándose un autoexamen de piel, protegerse del sol y hacer un buen manejo del uso de los alimentos. Trágica noticia también destacamos acá en una de las comunas de Biobío. Fíjense que en libertad y con firma quincenal quedó el imputado de violación a una menor en la comuna de Mulchen. En la vivienda de un hombre de 70 años y un hijo de 21 años fue encontrada con vida una menor de edad que estuvo una semana desaparecida y por lo cual se había realizado una denuncia por presunta desgracia. Fue así como durante la audiencia de esta jornada solo se formalizó al joven de 21 años por el delito de violación impropia, mientras que su padre quedó en libertad a la espera de ser sobreseído. El fiscal Gonzalo Martínez explicó que lo anterior se debió a que la menor voluntariamente llegó hasta la casa de los detenidos, ya que tanto ella como él, único imputado, se conocían por una relación educacional especial al ser compañeros en una escuela especial de Mulchen. Por lo anterior se establecieron medidas cautelares menores contra el joven de 21 años, quien deberá firmar cada 15 días en Carabineros y no podrá salir del país. Se fijaron 4 meses de investigación, tiempo en el que se espera concretar las pericias psiquiátricas tanto de la víctima como el imputado, quienes tendrían una discapacidad cognitiva. Esta niñita, el día miércoles 6, mi señora le dio permiso para poder andar en bicicleta porque la aburrió. Hasta que le dio permiso para darse una vueltecita. Le dio como 3 vueltas y le dijo, ya no te vení. Y esta niñita no llegó más. Y lo preocupó a nosotros porque en otras ocasiones salía ella por el día, pero volvía. Pero ese día ya no regresó. Yo como estoy colocando unas inyecciones por el cáncer, entonces son dolorosas y me llegué a dormir. Mientras yo dormía, mi señora le dio permiso. Cuando yo desperté después, le dije, y la Dali, me dice ella, me dice, yo le di permiso que andar en bicicleta. ¿Y por qué no llega tan tarde?
No sé, me dijo, la salí a buscar al tiro. Y de ahí se la sacó la tierra. No supimos más de ella. Lo buscamos por todas partes, lanzando los pies, pero ya no da más los pies, porque gordita él llega pura a dormir en la noche. Y nosotros hemos las veces de policía, nosotros andábamos por todos lados. Y carabinero, calmado. Y yo decía, pues, si seguimos así, ya muchos días, ¿cómo vamos a seguir con calmado? Y si nosotros no presionamos, la pelota nos revienta. Así que menos mal que nosotros todos andábamos que así presionando para que estas cosas funcionaran. Si no, el adversario todavía no habíamos salido nada. Hoy día, gracias al Señor que está en los cielos, lo encontramos. Hasta el momento yo voy llegando a recién porque todos andábamos para allá, todo el personal que andaba. Entonces, y otro grupo que nos sabe que andábamos entre medio de un monte buscándola. Yo todavía no lo he visto a la niña. Lo pillaron al varón, en un tal Río, que también está en el colegio con él. Y según lo que nos informó en la mañana nosotros, pues ese día reventó la pelota, como vieron la televisión que vino la canal 13, y nos vino entonces en la mañana, y eso lo hizo presionar también, porque la televisión es una de las cosas importantes hacia la gente pobre, porque ustedes son los que le tienen salvadía al pobre, porque aquí, para hacerle una justicia, le hacen esto. El zapato, esto. Y el buen reloj, o la buena corbata, y si no lo contrario, valimos menos que un paquete de palomitas. Ahora feliz yo llegué a saltar, decía gloria a Dios, decía yo, porque Dios lo llegó porque nosotros somos cristianos, vamos a la iglesia evangélica. Entonces están todos orando por ella, y sí o sí tenía que aparecer porque mi Dios poderoso y él no iba a dejar que nadie le hiciera daño porque también es hija de Dios. Y en eso confiamos y teníamos la confianza y el Señor Jesús lo respondió. Vamos con el resumen noticioso y tenemos una trágica noticia que entregarles. Fíjese que por colisión frontal entre un camión y un vehículo deja un muerto en carretera Antuco. Una víctima fatal dejó un accidente registrado en la ruta que une Los Ángeles con Antuco, a la altura del cruce Human. Se trató de una colisión frontal entre un camión y un auto, producto de la escasa visibilidad por la presencia de una densa neblina. El jefe de la CIAT, por su parte, capitán Erwin Orellana, aclaró que se desconoce por ahora si el vehículo traspasó el eje de la calzada, provocando así el accidente. Al lugar también concurrió bomberos, quienes rescataron el cuerpo de la mujer sin vida de 65 años, que quedó atrapada al interior de este. Luego fue retirada por el servicio médico legal. Respecto al conductor del camión, este no habría resultado con mayores lesiones y fue trasladado al Hospital Base de Los Ángeles para realizar la alcoholemia de rigor. El personal de la CIA se encuentra realizando los peritajes a fin de esclarecer la dinámica del accidente al cierre de este resumen noticioso. Y en el plano político, fíjese que Andrés Chadwick, ministro del Interior, tiene un impasse con el intendente de Biobío, el señor Jorge Ulloa. Expresándole en un punto de prensa, debido a las emergencias de incendios forestales, el ministro del Interior expresó al intendente del Biobío: "No me digas lo que tengo que hacer". Chadwick expresó luego a los medios de comunicación que no se pasen ninguna película ni ningún rollo, tratando de esta manera el ministro del Interior, Andrés Chadwick, de bajar el perfil de la incómoda situación entre autoridades. Descartó cualquier tipo de tensión entre el intendente de Biobío, Jorge Ulloa, y él, cuando Chadwick le respondió de forma tajante a Ulloa ante la sugerencia de la máxima autoridad regional de dar por finalizado dicho punto de prensa a la brevedad. Y pueden esperar. Sí, señores, pueden esperar. Y creo que los jefes de bancada duden de su... Seguimos en el plano policial y destacamos una noticia en Villa Génesis. Fíjense que desbaratan desarmaduría clandestina acá en Los Ángeles. Un hombre fue detenido por el delito de receptación. Esto en un taller clandestino de desarmaduría y pintura de vehículos que fue desbaratado en las últimas horas en Villa Génesis, en la ciudad de Los Ángeles. Por este hecho hay una persona detenida. El ilícito quedó al descubierto luego de que una denuncia por la sustracción de un automóvil Nissan B16 de la Villa Galilea de la ciudad fuera sustraído. Con esto y otros antecedentes en su poder, la sección de investigación policial CIP de Carabineros logró ubicar a una persona que estaría implicada en el delito de receptación de especies. Sobre este operativo entregó detalles el capitán Ramiro Lobos, subcomisario de los
servicios de la primera comisaría de Los Ángeles, quien señaló que se hizo ingreso a la desarmaduría donde se detuvo a dicha persona. El detenido corresponde a un adulto quien registra antecedentes penales por distintos delitos y en cuyo taller se encontraron partes del auto que había sido robado el 10 de febrero pasado, quedando a disposición del Ministerio Público. Y vamos a la novena región, ya que más de 150 brigadistas de CONAF paralizaron sus trabajos en la Araucanía, esto por desacuerdo en las condiciones laborales. Una huelga de brazos caídos es lo que presentaron unos 150 brigadistas de la CONAF en la región de la Araucanía. Los trabajadores reclaman mejoras laborales y aumento de salarios. La paralización de actividades se llevará a cabo durante este domingo y este lunes recién pasado, retomando luego sus labores, según señaló Juan Pablo Vega, representante de los trabajadores. Dentro del petitorio que se entregan a las autoridades se encuentra el aumento de los salarios, además de un bono para realizar labores de riesgo y mejorar los equipos y alimentación. Destacamos que son 24 las brigadas de la región de la Araucanía que forman parte de esta acción por sus derechos laborales. Y la siguiente noticia dice relación al área de salud. Refuerzan vacunación contra el sarampión. En una iniciativa en conjunto entre la Seremi de Salud Biobío a través de la coordinación del Programa Nacional de Inmunización de la provincia del Biobío y la Dirección Comunal de Salud de Los Ángeles y el apoyo del Servicio de Salud Biobío con su clínica móvil y la oficina de turismo del sector, se efectuó una vacunación a veraneantes en este paraje turístico de la zona maravilloso. En la instancia, Andrea Gómez, encargada del Programa Nacional de Inmunización, indicó que se desarrolló esta vacuna en Los Altos del Laja porque este sitio año a año recibe a un número importante de turistas, pudiendo optar la población entre 20 años a los 24 años, 11 meses y 29 días a esta vacuna que actúa contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Además, en esta oportunidad agregó Gómez, también se dispuso módulos de la clínica móvil facilitado por el Servicio de Salud para la realización del test visual rápido del VIH a todos los que quisieran hacerlo. Estamos felices porque realmente han disfrutado los angelinos, los turistas en el Estadio Municipal de Los Ángeles. Así es, pues masiva fue la asistencia a la invitación que hiciera la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles y la Corporación Cultural de acá de la comuna en Los Ángeles. Más de 10.000 personas se dieron cita en el estadio para disfrutar de la fiesta de colores y el espectáculo que comenzó con los Reyes de la Che. Luego vino la fiesta electrónica, DJ Music y la cumbia del grupo Bloque 8 el día viernes 16 de febrero. Por su parte, el día sábado se realizó la jornada Puro Chile, donde se destacó al humorista Jorge Alice, quien era muy esperado por los presentes, ya que presentaba la rutina que hará en los próximos días en el Festival de Viña del Mar. Además estuvo el grupo angelino Yamana, con interesantes mensajes sociales, para luego ir a la nostalgia, el romanticismo con los clásicos de Los Ángeles Negros. Trayectoria internacional que avala a este grupo musical. Y finalizar con la banda colombiana Piso 21, que hizo cantar y bailar a los presentes con sus temas donde se destacan Déjala que vuelva y el tema Me llamas. Bien, amigas y amigos, estamos ya en el estadio para presenciar lo que será este espectáculo con varios artistas. Y también, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda la buena onda? Todo excelente. Oye, estamos acá en el Provincial TV para el despacho para toda la provincia. Acá están todos los jóvenes. ¿Cómo estuvo la pintadilla? Bien. Sí, ¿cómo te llamáis? David. Compadre, ¿cómo anda? Bien, ¿y usted? Sí, harta juventud. Harta juventud. Qué bueno, compadre. Vamos a desplazarnos a otro lado. Estamos acá en Provincial TV para toda la región y, por supuesto, transmitiendo en vivo, porque usted quiere saber qué es lo que está ocurriendo acá en el estadio, en la ciudad de Los Ángeles. ¡Harta juventud!
Bien, estamos ya con quien está representando al señor alcalde, don Esteban Krause. Señora María José, la verdad, un encanto verla siempre con ese dinamismo, con esa disposición y con tanto compromiso a cargo. Muchas gracias, muy amable. Es así, estamos hoy día iniciando los dos festivales más importantes del verano, hoy con la fiesta de colores, con una gran convocatoria, más de 10.000 personas nos acompañaron a pesar del calor que ya finalmente logró refrescar, y hemos pasado por un espectáculo por las distintas etapas, desde lo tecno hasta lo bombianchero, para cerrar con un gran grupo Bloque 8. El diseño de nuestras actividades sean de impacto provincial. Un gran humorista, Jorge Alís, y cerramos con Piso 21. Ojo, estamos al nivel del humorista que va a estar en el Festival de Viña en pocos días más. Casi todos los años tratamos de cuidar por eso, que nuestros artistas estén a nivel del Festival de Viña. Y bueno, ahí estamos comprometidos también con ustedes, cubriendo lo que es este evento, para que así también podamos realzar más aún esta tremenda, tremenda convocatoria que han hecho ustedes. Muchísimas gracias, y gracias a la comunidad que confía en los espectáculos, que siempre son de calidad y que vienen a disfrutar y a relajarse en conjunto con nosotros. La verdad que sí, es muy positivo el balance. Estábamos con bastante expectativa de este evento porque todos los años la organización por parte de la municipalidad ha sido súper buena, hemos tenido gran marco de público y afortunadamente este año pasó lo mismo, estamos súper contentos, hay mucha gente, muchos jóvenes, es una fiesta sana, de diversión, así que por nuestra parte muy conformes. Perfecto, y así estamos cerrando esta nota con un marco musical, con una amplificación, con una puesta en escena, con un público masivo sobre los 10.000 personas. Desde acá del estadio, por supuesto, en la invitación para mañana, porque esto no termina hoy día. ¿Quieren que siga? Claro que sí, mañana, con un tremendo Puro Chile, ¿eh? Estamos acá en el estadio y con un tocayo, Tatán también, así que ¿cómo está, compadre? Gusto saludarlo. ¿Cómo anda la cosa hoy día? Aquí un poquito ansioso, nervioso, porque es primera vez que estamos acá en la región de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, y con ganas de demostrar a la gente que hacemos cumbia bonita, que le va a gustar. ¿Cómo está, compadre? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias bonito. por la invitación. Muchas gracias por el... Bien, bien, estamos contentos, estamos ansiosos, queremos hacer un buen show, que la gente lo disfrute, que lo pase bien. ¿Cómo está la prisión? La prisión arterial, jefe. Y la espalda. Y la diabetes. Yo le digo, caserito, se dice presión, espalda y diabetes. Ok, me dice, ok, bueno, bueno. Y ahora deme un paquete de acerga y 2 kilos de parta, ¿ah? Boludo, ayer estaba mirando la Peppa Pig con mis hijos, feliz. Feliz, así estábamos, porque la mamá Pig cumplía los años, estaban cantándole... Que lo cumpla, te deseamos. ¿Me acompañan? Cumpleaños. Que lo cumpla. ¿Viste qué lindo? Yo me cagaba de la risa. Y de repente me dio pena. Porque la mamá Pig quería apagar la velita a la torta y no podía. Porque la chanchita sopla para adentro la chanchita, ¿no? Hola, Jorge, qué gusto tenerte para Provincial TV, que estés acá, aquí en la ciudad de Los Ángeles, para Puro Chile. ¿Cómo estás tú? Bien, contento. Oye, feliz, la verdad que estamos muy contentos porque queda muy poco para también lo que se viene para el festival de ella. ¿Cómo viene toda esta preparación también? Sí, bueno, probar también, jugar con las cosas esas que también yo, hay muchas cosas de acá, el show.
Está bueno porque lo probás en un público que está lindo, que está ahí divirtiéndose, que hay una evolución. No sé, como estaba tranqui, yo me divertía, no quería que se terminara. Pero, ¿y cómo ha sido el público acá en Los Ángeles? ¿Qué te ha parecido estar acá en Los Ángeles? Me encanta, mucho cariño. Y me sorprende eso, porque hay una necesidad muy grande de reír, ¿viste? De romper la máquina, la cabeza. Mucha información, mucha radio, mucho internet. Entonces, sacar a la gente de ahí es interesante. Y hay quizá una cosa que de repente, bueno, la imagen de alguien que hace comedia es como hoy, te lleva a modo risa. Está bueno eso también. Bueno, porque yo le enseño a mi hijo que se enoja, no te enojé, boludo, y yo estoy todo el rato enojado. Entonces, como... Hoy me parece bien. Tenemos ya lo que es el festival. ¿Qué viene después del festival? ¿Cómo van los proyectos para este año 2019? No sé, por ahora. Ahora estoy en esta, que vengo hace un rato largo trabajando en eso, y después empezaremos marzo y ahí a ver qué sale, cómo poder divertirse, jugar, a decir cosas. Me parece que para nuestros amigos de Provincia TV les mandes un cariñoso saludo, que no están en este momento, estamos en vivo y en directo para Provincia. Un saludo a toda la gente de Los Ángeles, del argentino culiado, buena onda, véanme, 27. Sabe cómo
desplazamos a la décima región, donde el alcalde de Puerto Varas recibe el repudio transversal por su actuar con la famosa cantante chilena Camila Gallardo. Repudio generalizado de autoridades, grupos feministas y el público presente en el evento de Puerto Varas dio como resultado cuando el alcalde, don Ramón Bahamontes, en evidente estado de ebriedad, trató de besar en la boca a la destacada cantante chilena Camila Gallardo, que próximamente estará en el Festival de Viña del Mar la noche del día 28 de febrero. Lamentablemente, la noticia que vamos a dar a conocer ahora habla de que en la provincia del Biobío se registra uno de los incendios más grandes en el país en este verano 2019. Ya son varios días donde la provincia del Biobío se ha visto afectada por un incendio forestal, por lo que las autoridades nacionales, regionales, provinciales y locales han declarado alerta roja. Hemos tenido visitas de ministros, como también el despliegue total de CONAF, bomberos, carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas. Al cierre de este noticiero podemos señalar que el incendio ya se encuentra contenido con algunos pequeños focos activos. Lamentamos informar que personas han sido quemadas por el rigor del fuego, como también familias quedaron sin hogar, con sus tierras dañadas, y tristemente murieron una enorme población de animales. Al cierre de esta edición noticiosa, continúan las labores de contingencia y el estado de emergencia en nuestra provincia de Biobío. Bien, y así con noticias alegres, pero también tristes y preocupados por lo que está ocurriendo con las familias en los sectores rurales, damos fin a la edición de nuestro resumen noticioso en este verano de febrero, acá en Provincial TV. Agradecemos el despliegue de nuestro departamento de prensa, a todos quienes están trabajando en notas y también informándose para entregar la mejor información a cada uno de ustedes. Saludamos a nuestro director general, don Héctor Montano Peña, también a nuestro editor, don Juan Medel, y su conductor de siempre, quien les habla, Álvaro Tatán Valencia.